La danza clásica, nacida en el occidente de Europa, halló su lugar exacto con posterioridad en la Rusia imperial, donde brilló el coreógrafo Marius Petipa. Elena Smirnova fue la gran artista rusa formada en el ámbito de la Academia Imperial de San Petersburgo, donde Petipa y otros grandes maestros ejercían su influencia. Primera bailarina en el Teatro Mariinsky, deja su patria a raíz de la Revolución de 1917. Triunfa en Francia y otros países de Europa y se radica por fin junto a su marido, Boris Romanov, en Buenos Aires, donde bailaría por última vez en el Teatro Colón en 1928. Fue entonces cuando se dedicó a la enseñanza, siendo la primera profesora que enseñó con método y calidad en la Cátedra de Danza Clásica del Conservatorio Nacional de Música, primer antecedente de la actual Escuela Municipal de Danzas. Elena Smirnova es una de las grandes que marcó rumbos en el arte nacional. Vamos ahora a ver homenaje a Elena Smirnova, ballet de Daniel Galvez.
Fundación Amigos del Instituto María Ronova, la presencia de todos ustedes, la colaboración de todos los intérpretes que han pasado por este escenario, y lamento realmente que mi yeso no me haya permitido aplaudir y bailar. Le voy a pedir sí a los coreógrafos de hoy que por favor se presenten en el escenario y en este último aplauso cerremos esta celebración magnífica. Juana Lederer. Leonora Sanchez. Cecilia Gisaldo. Daniel Galvez. Laura Puchetti.